Bien, nos encontramos en este evento que para Puerto López ha significado algo histórico, haber hecho el nombramiento a 5 jóvenes que tienen varios proyectos encaminados al trabajo social de Puerto López. Hermosa Reina, gracias por acompañarnos en este evento emotivo que para los jóvenes significa muchísimo su presencia. ¿Cómo ha visto usted este proyecto que ha realizado el abogado Miguel Villao en beneficio de la juventud de nuestro cantón? No, a mí me parece una iniciativa digna de aplaudir. Lo que más me encantaría es que se replique en otros cantones, especialmente en Manta, donde la presencia de jóvenes es tan importante, pero a la vez se vuelve invisible porque no hay este tipo de iniciativas. Y me parece algo perfecto que ustedes empiecen con esto, que sean los pioneros y le pongan el ejemplo a todas las provincias, a todos los cantones. Bueno, en Manta yo tengo mi proyecto que va encaminado junto con la Dirección de Educación, con la Dirección Distrital de Educación, junto con su director José Burgos. Nosotros tenemos un proyecto social dirigido a las escuelas de las zonas rurales de Manta, en la que nosotros gestionamos donaciones a estas escuelas. Digamos que nosotros vamos, hacemos un trabajo de investigación para ver qué es lo que solicitan, o sea, qué es lo más urgente para estos estudiantes de las zonas rurales, que aunque sí, hay escuelas del milenio, pero lo que no hay es un sistema de transporte, no hay buses urbanos que lleguen hasta sus viviendas y no hay carreteras adecuadas para que estos niños vayan a las escuelas del milenio. Por eso muchos padres deciden tenerlos en las escuelitas que ya estaban ahí, que son escuelas que realmente les hace falta mucho para llegar a la calidad deseada. Y en eso va enfocado mi proyecto. Hacemos un trabajo de investigación en el que revisamos si se necesitan pizarrones, arreglar puertas, ventanas, una mano de pintura, si el techado está averiado, y vamos junto con el director zonal de educación José Burgos a las empresas privadas para solicitar estas donaciones. Entonces esa es mi labor con la que yo apoyo a mi cantón. Me encanta, a mí me encanta, sobre todo para vacacionar. Realmente no he estado aquí durante un periodo muy largo de tiempo. He venido 2 o 3 días y a mí me encanta comer acá. Tienen una comida deliciosa y la vista es espectacular. Yo creo que tienen mucho potencial para desarrollarlo turísticamente y les deseo realmente éxitos. He visto que el grupo de concejales que tienen, los que he conocido, son personas realmente muy preparadas y con muchas ganas de servir. Así que yo les aplaudo eso.